friends, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share with you guys my Walgreens haul that I did yesterday. Last day for this use, it is gonna be already tomorrow. So I usually do my deals, try to do my deals earlier, but this week I had been busy, plus I do work. So when I get home, I just want to do rest and have time with my kids and of course cook. But yeah, these are the deals that I did yesterday at Walgreens. I did a couple transactions separate, guys. And remember, I did share with you guys on my community tab that there was a totally free 8x10 picture. So hopefully you guys got your 8x10 free. And let me show you guys what I got. This is my daughter when she turned 1 year old. So yeah, it actually came out pretty good this time. So yeah, that was totally free, my 8x10. And let me show you guys what I got on my first transaction. My first transaction, I did use my 30% of a purchase of 30. And I did the deal on the Gillette. The Gillette this week, it is spend 20, get a 10,000 points. So I did purchase this one that is the Gillette Fusion 5. This is priced at $9. Actually, let me see. Yeah, it is. Yeah, it is $9.99 for this one. I did use a $10 and a purchase of 2 on Gillette products. So this is the other product that I got, the Gillette Fusion. And these are the cartridges. These are priced at $14.99. If you guys find that $11.99, you could guys get that instead. This is the only one that I found, so this is what I got. And this is one of my husband's favorite razors. So so yeah, for these two, I used a $10 and a purchase of 2-digit coupon. I'm not sure if that coupon is still available to clip, but this is a great deal this week on the Gillette products. Then I also added it for that same transaction, the Crest. The Crest, these ones are priced at $3.99 this week. And when you guys purchase 3, you get a $7 razor reward. Then I also purchased 2 of the Tide Pods for the price of $4.99 each. 2 of them only in this transaction. And for that, when you purchase 2, you get a $4 registry reward. As you can see here, I have 3 of them since I did this deal separate. But in this transaction, I only purchased 2 and got back my $4 registry reward for the Tide Pods. For the Tide Pods, I did use a $3.01-digit coupon that it was on my Walgreens account. And then I also used an Instant coupon that was on last week with ChelmiNuts for $3.01. So like I said, for this transaction, I also used my 30% of a purchase of 30. That took off an extra $14.10, guys. So I already mentioned digital coupons that I use, plus the manufacturer coupons. Another coupon that I used, it was a $7 razor reward that I had from last week Crest deal. And let me show you guys my receipt. So there is the Crest, all the Crest products, and then the Gillette and Tide Pods, 2 of them for $4.99. and then here's another Gillette. My 30% off a purchase of 30 were perfectly fine. All those digital coupons and Instant coupons, my total was $5.20 with tax. I redeemed $5 in points and paid only 20 cents out of pocket, guys. I only paid 20 cents for those products that I mentioned and got back another $7 razor reward for the Crest. And I also earned 10,000 points. Remember the deal on the Gillette, guys, the 10,000 points when you spend 20 on Gillette. So this was totally free, guys, plus a money maker of, let me see, I redeemed $5 and got back 10. So it was like a $5 money maker, if I want to see it that way. Actually, it should be, let me see, $12 money maker. I guess I want to say since I used my razor were from last week and those products were totally free, and I earned this back. So if you want to see it that way, for me it is, since last week I got those Crest totally free. So yeah. And then I did the deal again on the Tide Pods. As you can see, I got 6 of them. So I did another transaction for 2 for $4.99. I used 2 of those Instant coupons.
$3 on one. So this is one of their receipts for the Tide Pods. I redeemed $4 in points and pay only 31 cents, but got back my other $4 razor reward for this. I did exactly the same thing on my third transaction, another two of the Tide Pods. And where is that receipt? Okay, here it is. The other receipt for the Tide Pods. I used the same Main Street coupons, and I still have coupons, so I'm gonna go back and use them since they are expiring tomorrow, guys. Those $3 on one, and I'm not gonna let them expire. They were pretty expensive this time, the coupons that I bought. So yeah, I redeem again $4 in points, and got back, paid 31 cents out of pocket, and got back another $4 raise reward. Plus, I did submit my receipts, guys, my three receipts for the Tide Pods to see if I get that $10 gift card when you purchase six of those P&G products. I'm not sure if I'm gonna get the gift card back in the Walgreens rebate website. It doesn't explain that you guys have to purchase those products together in one receipt. So hopefully I get my $10 gift card, so they're gonna be totally free plus a money maker. So it does say that it takes up to 6 to 8 weeks. Let me know, guys, in the comments down below if you guys already submitted any receipts to the Walgreens rebate back when you purchase six of the P&G products that you get a $10 gift card. Let me know in the comments down below if you guys already did that, and if you guys got your gift card back, and let me know how long did it took. So yeah, I'm gonna be posting to see if I get it or not. So yeah, I did submit it today, my receipt on the website. I did upload the picture of my receipt plus all the barcode product that I purchased. So yeah, if you guys have done any deals, let me know in the comments down below, and if you guys got it already. And in my last transaction, I did purchase only food products. So this is what I got, guys. And I also used another $7 raise reward that I had from last week for this transaction. So I got two of the cookie Oreos. They are on sale for $1.99. So I got this one, and I also got that one. So my kids already opened that one. And we have a Insta coupon that is a 75 cents on two on your on last week's, no, 2 weeks ago, Smart Source, I believe. And I also got this Crisco vegetable oils for the on sale for $2.99. And then I also purchased two of this Honeymade crackers. They are on sale this week for $2.99. And for this one, I also had a 75 cents on two insert coupon. And this we got this coupon on last week's Smart Source, I believe, for 75 cents on two. Like I said, for this little transaction right here, I did use a $7 raise reward that I got from last week on the Crest products. So let me show you guys my receipt for that. And this is it for this one. So we have the cookies, the Honeymade cookies. They are, like I said, $2.99 each. And then the oil, the vegetable oil, $2.99. The Oreos, $1.99. And then the Insta coupons that I use, and then the $7 raise reward. I did redeem in this transaction $4 in points and pay 45 cents out of pocket, guys. Pay only 45 cents for that. So as you can see, I really didn't pay a lot out of pocket. Let me see. I did pay 20 cents in one. That was in my first transaction. 20 cents, 31 cents, 31 cents, 60, 80, like around less than $1, guys, that I spent for this. So yeah, guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys my Walgreens haul that I did yesterday. Hopefully you guys do have time to do some deals at Walgreens. If you guys have any questions, and these are the raise rewards that I'm planning to roll, guys, probably on more of the Tide Pods. So I'm gonna try to go back today to Walgreens to roll these raise rewards and get more free Tide Pods, since, like I said, those Insta coupons are expiring tomorrow. So I'm gonna keep you posted on this deal, if this raise reward is gonna roll or not.
So yeah guys, if you guys have any question, please comment down below, and don't forget to give me a thumbs up on this video. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi compra que realicé ayer en la tienda de Walgreens. No había tenido tiempo de compartirles y no había ido más temprano a la tienda de Walgreens esta semana, ya que cuando salgo de trabajar, lo único que quiero es estar con mis niños y claro, también hacer cocinar, y ya después se me pasa el día y ya no salgo a las tiendas. Pero sí, usualmente yo descanso los viernes, sábado y domingo, y pero esta oferta sí la realicé ayer ya en la tarde, por eso no se las compartí temprano, así que hoy se las estoy compartiendo. Estas ofertas en la tienda de Walgreens, mañana es el último día, así que aproveche en algunas ofertas que nos están quedando totalmente gratis y con ganancia. Así que para estas ofertas, sí realicé algunas transacciones separadas. Y esta de la foto de 8x10 se la compartí en mi canal, la foto que estaba totalmente gratis. Así que esta fue la foto. Déjenme les comparto también la foto de mi niña. Esto fue cuando cumplió su primer añito, que es esta, mi niña. Así como puede ver, la foto salió muy bonita. Otras veces que imprimo 8x10 no me salen muy bien, pero esta vez salió muy bonita la foto. Así que espero ya haya conseguido usted su foto de 8x10 totalmente gratis en Walgreens. Y como les había comentado, realicé varias transacciones. En la primera transacción fue, usé mi cupón de GASTA30, me descuentan un 30%. Así que esta fue la primera que realicé. Hice la oferta en los productos del Gillette. El Gillette esta semana está en gasta 20, le regresan 10,000 en puntos. Así que este fue el que compré. Este rastrillo está en $9.99. Es el Gillette Fusion 5. Para este tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens. Si es que lo agregó, de $10 en la compra en 2. Cuando estaban disponibles los cupones para agregar, parece que les compartí ese video también. Espero ya hayan agregado esos cupones. Y también compré este. Estas son navajas para rastrillo que están a $14.99. Un poquito cara, pero si usted encuentra las que están a $11.99, esas puede comprar. Yo solamente encontré estas. Ese cupón se descontó, el de $10 en la compra en 2. Para esta transacción también agregué las pastas de Crest. Esta semana están a $3.99. Cuando compra 3 le está imprimiendo un ratio de $7. Y también agregué 2 de los Tide Pods. Estos están a $4.99 cada uno. Cuando compra 2 le está imprimiendo un ratio de $4. En el circular dice diferente, que tiene que recibir 4,000 en puntos, pero no es así. Este es un Race Reward que le está imprimiendo de $4. Hubiese sido mejor que hubiera sido de comprador recibe un 4,000 en puntos. Nos hubiera quedado mejor, pero sí, así es como está funcionando esta semana. Así que por eso pagué todos los demás separados. Solamente en esta primera transacción pagué 2. Y como les había comentado, en esta transacción usé mi Race Reward de la semana pasada de los Crest. Así que este fue mi recibo de estos productos. Las pastas Colgate, los Gillette, los Tide Pods, mi cupón de 30%. Me descontó $14.10. Aquí están todos los cupones que se descontaron. Como les decía, aquí están todos los cupones que se descontaron, que ya les expliqué cuáles fueron, incluyendo el Race Reward de $7. Y déjenme ver. Sí. Aquí no tuve que agregar, parece, ningún producto. O sí, no. Y el Register Word de $7 sí se descontó.
pagué $5.20 ya con los taxes, pagué $5 en puntos y pagué solamente 20 centavos. Pagué 20 centavos por esos productos, pero me regresaron otro Race Reward de $7. Más aparte me regresaron mis 10,000 en puntos por comprar el Gillette, que es gasta 20, me regresan 10,000. Así que me quedaron mi compra totalmente gratis y con ganancia de $12. Ya que ese Race Reward yo no lo cuento el que usé, ya que también me quedaron la semana pasada totalmente gratis y me gané me dieron el Race Reward que usé de $7. Así que me quedaron con $12 de ganancia. Más aparte, ya subí mi recibo en la website, que es para recibir el reembolso de los productos del P&G, que son los Chai Pods. Estaba leyendo una y otra vez el reembolso ahí en línea y no dice nada de que tiene que comprar uno los 6 productos en una sola transacción. Así que subí mis 3 recibos, que fue este y el que les había compartido de que los pagué con los Gillette. Los 3 recibos los subí. Y a ver si me regresan mi reembolso, que es este. Compra 6 productos de P&G, le regresan una tarjeta de $10 de Walgreens. Así que espero y reciba esa tarjeta. Les voy a estar compartiendo. Ahí en línea dice que se tarda de 6 a 8 semanas ese reembolso. Así que déjenme saber en los comentarios si usted realizó esa oferta ya y si ya se recibió su tarjeta de regalo de Walgreens. Así que esas fueron las siguientes transacciones que realicé, las de 2 Tide Pods en una transacción para que me imprimiera otro Race Reward de $4. La oferta es de $4.99 cada uno. Cuando compra 2, le imprime un Race Reward de $4. Usé 2 cupones de $3 en uno que está en el Retail Me Nuts de la semana pasada de $3 en uno. Pagué $4 en puntos y pagué solamente 31 centavos de mi bolsillo. Pero me regresaron mi Race Reward de $4, así que me quedaron así los puntos que usé. Me regresaron mi Race Reward de $4, 31 centavos por los 2 Tide Pods. Más aparte, si me regresan la tarjeta de $10, me van a quedar totalmente gratis y con ganancia. Así que esta fue la segunda transacción, también exactamente lo mismo. Otros dos Tide Pods, está aquí uno y aquí está el otro. Usé los mismos cupones de $3 en una, otros 2. Y pagué también exactamente lo mismo. Pagué $4 en puntos y pagué 31 centavos de mi bolsillo. Me regresaron mi tercer Race Reward de $4. Así que, como les había comentado, si me regresan mi tarjeta de regalo de $10, me van a quedar totalmente gratis todos esos y con ganancia. Bájate, mami. Y ya en la última transacción compré solamente productos de comida, como puede ver estos aquí. Estas galletitas de Honey Made están en oferta por $2.99 esta semana. Y usé un cupón de 75 centavos en la compra en 2 que salió esta semana, que pasó el domingo. Parece que fue en el Smart Source. También compré 2 de estas galletitas de las Oreo, están a $1.99. También compré estas y estas. Y tenemos un cupón de 75 centavos en la compra. Entonces, ese cupón parece que salió hace 2 semanas en el Smart Source. Y para esta compra también agregué este aceite vegetal de esta marca Crisco a $2.99. Para esta transacción pequeña, usé un Race Reward de $7 que tenía todavía de la semana pasada de los productos también de Crest. Y este es mi recibo de estos productos. Pagué $4 en puntos, que fueron $4.45. Pagué $4 en puntos y pagué 45 centavos de mi bolsillo. Así que, como puede ver, en cada transacción que realicé, no pagué casi nada de mi bolsillo. Rolando los Race Rewards. Digo rolando porque en esta oferta del Crest usé un Race Reward de $7 y todavía lo recibí para atrás. Así que se está rolando. Voy a tratar los de los Tide Pods. Voy a comprar más para rolar estos. Y les voy a estar compartiendo si es que están rolando o no. Más aparte, déjenme ver. Fue como menos de $1 que pagué de mi bolsillo. Ya que fue en una 45 centavos, en otra 20 centavos. Déjenme ver. Sí, 45.
65, después pagué 31 centavos y 31 centavos. Fue como menos de un dólar, más o menos por ahí. Y bueno, me va a quedar totalmente gratis si es todos estos productos y con ganancias, si es que también me regresan mi tarjeta de... Bueno, estos productos en fin ya son totalmente gratis, ya que me regresaron 10,000 en puntos, más otra de esta de 7 dólares, más aparte estas de 4 dólares que fueron 3. Así que yo considero todos estos productos totalmente gratis y con ganancias. Espero y ustedes también aprovechen en realizar algunas de estas ofertas en la tienda de Walgreens. Acuérdense que todavía tiene tiempo para hoy y mañana. Y así que eso es todo por este video. Por favor, no se les olvide darle me gusta a este video. Y si tiene alguna pregunta, también no duden en comentar. Y los veré en mi próximo video. Adiós.